Ya está con nosotros nuestra nutricionista Mariela Branca, que nos trae tips para este 2020. ¿Cómo estás, Maru? ¡Feliz Muy año! Muy bien, gracias. Bienvenida. Igualmente. ¿Cómo pasaste las fiestas? Espectacular. Sí. Aplicando todos los tips saludables, ¿no? Sí, un poquito de todo, pasándola bien, también comiendo bien, perfecto, con la familia siempre. Bueno, yo me la pasé, creo que ensalada de frutas, pan dulce y todo. Bueno, está bien, ¿ves? Un poquito de saludable y un poquito de lo que no tanto, pero también la idea, claro, es pasarla bien, y es como la vez en el año que está el mantecol, que está el pan dulce. Totalmente, el chocolate y todo junto, ¿no? Ese combo. Bueno, uno arranca el 2020 y ayer ya hablábamos un poco de estas metas que uno dice, bueno, año nuevo, proyectos nuevos, vida nueva, dieta nueva también. Hay que ver si ahí estamos acertados, ¿no, Maru? Claro, muchas veces pasa que nos ponemos como los objetivos a cumplir durante el año y muchas veces también eso pasa, como decir, bueno, arrancó el año y queremos hacer todo bien, de todo, lo cual está buenísimo ser como optimistas, pero también hay que ser un poquito realistas y pensar en hacer algo que realmente lo podamos llevar a cabo. Cumplir. No poner, claro, porque a veces pasa que ponemos tipo metas súper ideales, sí, y que después, nada, en el camino te terminas frustrando, terminas dejando. Claro. Entonces la idea es eso. Normalmente en tu consultorio, ¿no? Tus pacientes que van y arranca el nuevo año, ¿qué es lo que te plantean? ¿Qué es lo que te dicen? Quiero hacer esto, ¿no? Sí, pasa mucho, como muchas dietas de moda, muchas cosas que ven en redes sociales, que ven en la televisión. El 2020 hago esto que acabo de ver en Instagram. Claro, lo que pasa mucho es, tipo, los productos milagro, que les decimos que es como ningún esfuerzo, o sea, no cambiar ningún hábito y bajar de peso o no lograr el objetivo. Mm. Claro, y la realidad es que no es tan así, que lo que planteamos es como mejorar un poco los hábitos. Perfecto. Lo que pasa también mucho es que la gente pone objetivos, que ahora vamos a ver, como objetivos de peso directamente. O sea, ¿10 peso? Claro, quiero bajar 10 kilos. Y pero, ¿cuánto estás pesando? ¿Qué edad tenés? Claro. ¿Por qué lo subiste? O sea, como que hay un montón de variables. No es así nada más de decir, ay, no, me parece que tengo que bajar 5 kilos. En un mes, claro, quiero para el próximo control estar tanto. Y en febrero que me voy de vacaciones, 5 kilos menos. No, error, ¿no? Claro, primero que hace mal y segundo que en realidad no hay forma de saber cómo responde tu cuerpo. O sea, sobre todo como paciente, ¿no? Sí. O sea, vos decís, bueno, dejo el pan y quiero pesar 5 kilos menos. Y no tiene mucha relación y eso hace también que te frustres. Entonces, la idea es como marcar objetivos claros y que apunten a cosas que vos podés manejar. Tu peso vos no lo podés, como, no es una variable que vos digas, ah, mañana quiero pesar 5 kilos menos. En cambio, si vos decís, a partir de mañana voy a mejorar tal hábito, es algo que vos sabés que podés hacer y que te va a mejorar. Y por eso tenemos preparadas algunas placas con tips para que a ustedes les quede claro esto que está comentando Maru, ¿no? Arrancamos el 2020 y muchas veces nos ponemos objetivos que no son tan saludables, que no son los mejores para nuestra vida, ¿no? Y para estar sanos a lo largo y el resto del año, ¿no? ¿Arrancamos? ¿Les parece esto típico que uno dice? Año nuevo, dieta nueva, ¿es así? ¿Nuevos hábitos saludables o bajar rápido de peso? Claro, muchas veces pasa esto, de bajar rápido de peso y decir, bueno, quiero estar pesando X cantidad de kilos o quiero estar pesando X cantidad de kilos menos para tal fecha. La idea es como empezar a tener nuevos hábitos saludables y una buena forma de plantearlo es decir, dado que estamos como súper reflexivos porque empezó el año, hicimos el balance, todo lo que hicimos pasó mal. Pasó un mes y todo eso se todo nos lo que hicimos bien. Decir, claro, con la comida también. O sea, miro para atrás el último año o el último mes, ¿qué cosas son las que me doy cuenta que no estuve haciendo bien? Última semana, arrancamos de la mañana, ¿desayuné o no desayuné? Bien. ¿Almorcé en el trabajo cualquier cosa o almorcé bien? O sea, ¿almorcé de paso lo primero que compré o me llevé la viandita, digamos? Claro, a la noche, bueno, salí a tomar algo con mis amigos. ¿Cuántos días comí cualquier cosa o tomé cualquier cosa o cuántos no? Claro, entonces, hacer como un balance, ya que estamos tan reflexivos y que queremos como arrancar con algo nuevo, bueno, hagamos un balance verdadero, el que nos haga bien. Claro, un balance de lo que estuvimos comiendo y en base a eso sí se pueden establecer objetivos. Entonces, también algo que pasa mucho es ponerse un millón de metas. Vos decís, bueno, soy sedentaria y no desayuno y como pocas verduras. De repente querés hacer todas esas cosas al mismo tiempo y es como un montón. Capaz arrancás motivada y la semana que viene te planteás un objetivo laboral, por ejemplo, y ya te lo olvidaste. Entonces, como cualquier hábito, siempre es mejor ir de menos a más. De a poquito. Claro, que sea gradual y que sea, por ejemplo, bueno, me focalizo en el desayuno. Sí. Listo, presto atención a eso. Una persona que nunca desayuna, que sale corriendo de casa y muchas veces lo primero que agarra es capaz que un café al paso y una media luna y todos los días es lo mismo. O sea,
pude arrancar por ahí. O sea, la primera semana, el primer mes, puedo arrancar por cambiar mi desayuno. En lugar de hacer siempre lo mismo, no sé, me llevo un té, me compro una fruta. Claro, puede ser reemplazar las medialunas por tostadas. O puede ser, si te cuesta agregar la fruta, llevarte una fruta que sabes para el trabajo. O si estás tomando el té solo, decir, bueno, le agrego leche y en vez de ponerle azúcar, lo cambio por edulcorante. Perfecto. Como esas ya son formas de cambiar los hábitos. No empezar como, de lo más chiquito a más hábitos. Bueno, dentro de esos hábitos tenemos la siguiente placa, pasamos, y ahí vamos a ver esa lista que uno debería incorporar a lo largo de sus días y que puede servir como para hacer el balance. Así que ahora presta atención. Empezamos a repasar una por una y decís, ¿la hago o no la hago? ¿Cumplo con esto o no cumplo con esto? Y estas son como las básicas. También hay gente que está comiendo súper bien y que capaz decís, bueno, puedo incorporar más semillas. Sí, acá estamos yendo a una persona que come más o menos, que puede comer un poco mejor. Okay. También siempre se puede como seguir avanzando y agregando cosas nuevas. Arrancamos. Agregar frutas al desayuno, que es más o menos lo que mencionábamos recién. Claro, que puede ser o al desayuno o a media mañana, si vos ves que durante la mañana no estás comiendo. Y estás comiendo, vos decías, o solamente pan, galletitas, o media luna. O antes de comer un alfajor a las 10 de la mañana, como una manzana, una banana o algo de eso, ¿no? Y llevar vianda al trabajo es la siguiente. Sí, es llevar bien al trabajo o buscar opciones saludables para el almuerzo. Si te pasa que estás en la oficina y no almorzás, o si almorzás galletitas, si vas y compras cualquier cosa cerca, que traes empanadas saludables, la típica, la tarta de jamón y queso. Bueno, cambiar eso, ¿no? O bien te llevas la viandita que preparaste el día anterior, con tiempo, con ganas, con todo lo que a vos te gusta, o bien buscás dentro de las posibilidades que tengas lo más saludable, ¿no? Siempre decimos la planificación es clave, como adelantarse al momento, que no llegue la una, no tenés nada para comer, entonces terminás llamando por teléfono. Caminar en distancias cortas. En vez de tomarse el colectivo. Si vos sabés que sos re sedentario y que te cuesta activar con la actividad física, una opción es que te anotes en un gimnasio, en un club, en lo que quieras. Otra opción es que aunque sea, si sabes que de acá al trabajo tenés 10 cuadras, que empieces a, en las rutinas, incorporar tipo caminatas cortas. Perfecto, o sea que si tenés que caminar, no sé, 10 cuadras, salís un ratito antes y caminás las 10 cuadras en lugar de... Que muchas veces con el tráfico terminás tardando lo mismo. Totalmente, es cierto. Reemplazar las gaseosas por agua, esto es clave. Hay tantas familias que no conocen el agua directamente, que viven a base de aguas saborizadas o gaseosas. Creo que esto es una de las cosas más dañinas, ¿no? Sí, muchos chicos que en la casa no toman agua y cuando los después los vemos en el club, en el colegio, lo que sea, sí toman. Entonces, es como todo, es un cambio. Sí, es un cambio de hábito y en realidad el agua es. Es un poco de manías. Claro, ¿no? Bien, disminuir el tamaño de las porciones. ¿Y esto? Eso puede ser, como siempre decimos, para la persona que aplique. Si ves que estás como repitiendo platos, un objetivo puede ser también. Comer lo que me sirvo y no repetir. Claro, depende mucho de la persona, pero en general se aconseja un plato. Bien. Y que tenga verduras y todo. Por eso decimos la fuente es dejar la parte, cosa de servir el plato, porque si no, lo peor que hay es como el picoteo de que agarras una papa más de la fuente y tipo no sé qué. Y es lo y perdés dimensión. O sea, el hecho de estar en la mesa y dejas todas las fuentes de la comida ahí y te vas sirviendo cada vez más y no te das cuenta. Como te servís de una cucharadita, como que no te das cuenta que estás comiendo dos platos. Totalmente. Bueno, repasamos los últimos. Usar más la bicicleta, que va más o menos de la mano con caminar en distancias cortas también. Disminuir el consumo de frituras, alcohol y golosinas. Claro, todas las cosas que son el tipo el combo no saludable, que cada uno piense qué es lo que está consumiendo en más cantidad y qué puede llegar como a ordenar y regular. Esto viene mucho como lo que decíamos, del balance de cada uno. Perfecto. Y por último, incorporar vegetales para todo siempre es recontra saludable. Totalmente. La idea es que haya en los almuerzos y en las cenas siempre algo por lo menos de verduras. Bueno, con esta lista vos más o menos ya hiciste un balance. ¿Qué hay? Más o menos de esto en claro, dieta, ¿no? El que tiene que cambiar un montón, que arranque por uno. Y el que está haciendo todo bien, puede incorporar cosas que sean como más particulares. O sea, de todo esto, y quizás uno fácil como para arrancar, puede ser esto de dejar las gaseosas, ¿no? Y empezar a incorporar un poco el agua, caminar un poquito más. Esas, dentro de todo, son las más. Sí, agarrar una fruta al paso. Totalmente. Maru, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, súper práctica y muy bien arrancando el 2020, ¿no? Gracias. Gracias y nos vemos la semana que viene. Exactamente. Buenísimo.